Comenzaron esta semana las reuniones de trabajadores, gremios económicos y gobierno nacional para fijar el aumento del salario mínimo para el 2018. Una discusión en la que debería intervenir el Congreso de la República. Durante los últimos 20 años, el gobierno ha impuesto por decreto el aumento del salario mínimo en 15 oportunidades, es decir, que solo en 5 ocasiones se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores. Las posiciones radicales de las partes y las diferencias en términos porcentuales han impedido en muchos casos concertar el ajuste anual. Por eso, varios senadores creen que los congresistas deberían tener asiento en la mesa de negociación. El Congreso de la República sería un buen interlocutor para el gobierno, para ayudar a mejorar esas condiciones en las que el salario mínimo aumenta con restricciones, aumenta de manera corta, de manera escasa, y creo que sería una buena manera de que los ciudadanos se sientan representados y que sientan tranquilidad de la participación del Congreso en esta materia. Yo creo que también debería tener asiento representantes de la Comisión de Expertos de la OIT, porque definitivamente no puede establecerse un diálogo en donde hay unas mayorías, unas vocerías mayorías y votan mayoritariamente. Hay que hacer un cambio profundo a la estructura de esa Comisión de Concertación Permanente de las Políticas Salariales y Laborales. Este año las posiciones están muy distantes. Mientras se especula que la oferta gubernamental no superará el 5%, los sindicatos ya fijaron su posición. La Central Unitaria de Trabajadores está reclamando mínimo el 12%. La puja para definir cuál será el aumento del salario mínimo para 2018 apenas comienza.